Se sube la temperatura. Hola, nijoneros y nijoneras. Bueno, pues como veis, os traigo una nueva reacción a un nuevo MV de Chanmina, que sabéis que es una cantante japonesa que me encanta muchísimo todo lo que ha sacado hasta ahora, me gusta mucho su música. Y bueno, pues el día 7 de agosto sacó un nuevo álbum recopilatorio de sus últimos singles y también un par de ellos nuevos, y pues la verdad este es uno de ellos, el de Never Grow Up, y tengo muchas ganas de que nos trae nuestro MV, porque la verdad es que en sus MV no nos dejan indiferente a nadie. Y bueno, pues vamos allá. Pues vamos a verlo. Oh, un coche. Parejita. Puesto al chico, ¿no? Kawaii. Oh, sí, me parece muy ñoño, no sé. Quiere pasar más tiempo con ella. Venga, comer. Ay, Dios, que se matan. Esto mal de amor ese. Qué monos. Ay. Recuerda a esos romances adolescentes. Qué monos. ¡Oh, que le tiñen el pelo! Parejita más mona. Y ya se ha terminado. Oh, no sé, se me ha hecho muy poquito, la verdad.
Pues he intentado buscar la canción traducida, pero no la encuentro. Me gustaría saber todo el contexto de la canción, y porque yo lo que he entendido ha sido poquito. Y bueno, la verdad es que la envía está bastante bien, acorde a la canción, y bueno, se ve un poco, transmite eso, ¿no? El no crecer, esos momentos que se tienen en pareja, pues de diversión, pero que todo no es diversión, ¿no? También hay malos momentos. Y me ha gustado porque refleja como si sería una relación de adolescentes, o no sé, la verdad es que el chico era muy mono, muy, no sé, muy kawaii, y ella, pues. No sé, también súper kawaii, entonces era como una pareja que los ves como muy ñoños, ¿no? Como decimos aquí en España. Y la verdad es que me ha gustado la relación que nos han transmitido en el Envi, la verdad. Y bueno, que quiero saber un poco lo que significa la letra, la voy a intentar buscar a ver si alguien la sube traducida o al menos buscarla en japonés. Y pues eso, que me ha gustado bastante. Yo me pensaba un Envi más extrovertido, acorde a lo que suele hacer un poquito ella, pero la verdad es que estos dos últimos han sido pues bastante relajado y digamos más formal, unos Envis más formales, pero las expresiones de ella y todo son muy muy ella. Y la verdad es que me encanta el vozarrón que tiene esta chica, de verdad, tiene una voz increíble. Y la canción me ha gustado mucho, así que tengo muchas ganas de que llegue el 7 de agosto para cogerme el álbum. Y nada, pues abajo en la caja de descripción os dejaré varios links por si queréis haceros con el álbum en diferentes páginas web. Y espero que os haya gustado mi reacción al Envi, que bueno, que la hayáis visto conmigo. Y nada, pues dejadme un like si es así, comentarme abajo qué tal os ha parecido la canción o qué os parece este álbum nuevo de Chanmina. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo y suscribiros si es la primera vez que me veis para más reacción y más cositas de manga y anime y todo lo que vaya surgiendo. Así que nada, ¡mátane!